Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresita Gil y este segmento se llama Organiza tu Instagram, yo te ayudo. Nadie sigue perfiles de Instagram que estén desordenados o que cuesta muchísimo entender. Bienvenidos una vez más a Organiza tu Instagram. Me encanta el orden y me da paz en las redes sociales. Aprende a mejorar tu perfil de Instagram y también a conocer conceptos básicos de esta aplicación que te ayudará a entender también el trabajo de nosotros, los Community Manager. Hoy vamos a hablar de las historias de Instagram, el as bajo la manga de algunos que no están seguros de publicar algo o dejarlo por mucho tiempo. Y al final, resuelven con una historia porque saben que pronto se eliminará. Sí, así como lo escuchas. Las historias de Instagram son publicaciones fugaces. Ellas solo duran 24 horas en tu perfil y puedes dejarlas por más tiempo si las conviertes en historias destacadas. Aunque de las historias destacadas ya te hablé y puedes conseguir este video en este canal. Las historias pueden ser videos o fotografías. Por lo general, el tiempo lo decide Instagram y no tú. En caso de subir una fotografía a tus historias, va a durar, reproduciéndose, aproximadamente 15 segundos. Pero estará disponible para que todos lo vean 24 horas. En cambio, los videos en las historias tienen un máximo de 60 segundos. Si tu video dura esto, puede aparecer en tus historias. Y si tiene menos de este tiempo, también va a publicarse. A tus fotos o videos que publiques en tus historias, puedes agregarle ubicación, mencionar a alguien más, crear preguntas para que otros respondan, agregar GIF o caricaturas, o imágenes en movimiento, música, hacer encuestas para que otros respondan, agregar cuestionarios, agregar enlaces o links, agregar hashtag, la hora que tienes en este momento, poner una cuenta regresiva de alguna fecha importante que tengas como tu cumpleaños, agregar la temperatura del clima o tiempo, entre otras opciones más. También, de alguna manera, puedes editar tus fotos o videos, agregándoles filtros para distorsionar los colores o incluso las caras de quienes aparezcan. Sobre las historias, fotos o videos que publiques. Puedes escribir textos y también dibujar si lo deseas, ya que tiene un lápiz que si deslizas por tu pantalla, comenzará a dibujar lo que desees. La verdad que las historias son muy didácticas, divertidas y hacen que conectes más con las personas. Además, que si no te gustó del todo, no te preocupes, porque solo dura 24 horas. Ya después, pasadas las 24 horas, se va a desaparecer. Todos podemos publicar historias, desde un perfil personal hasta un perfil profesional. Claro, al perfil profesional le saldrán más opciones de herramientas que estas que acabo de mencionar. ¿Ya lo habías intentado? Quiero mandarle un fuerte saludo a Carlos Campo, que me ve desde Morelos, México. Me gustaría saber de qué parte del mundo me miras para así enviarte un saludo en el próximo video. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte y compartirlo con tus conocidos. Recuerda que puedes obtener tutoriales sobre cómo utilizar Instagram en mi página de Patreon. Ahí vas a conseguir la membresía de tutoriales de Instagram. Son videos que no estarán publicándose en ninguna de mis otras redes sociales. Estos videos son tutoriales y explican el paso a paso de cómo hacer ciertas acciones en Instagram. Además, publico un tutorial diariamente. Me encanta hablarte de este tipo de cosas y me gustaría compartir mis conocimientos con más personas como tú. Así que espero compartas este video. Hasta la próxima.